¿Qué hago? ¿Cómo andas, viejo? Está bonito para mi tía Pancha allá por el Speed. Ya andamos, ahora no nos tocó venir en octubre, pero para el próximo año ya lista, pues. Ok. ¿De parte de quién? De su... ¿Qué? ¿Sobrino? Sí. Dos, tres, ¿cómo estás? Saluditos. Saludos, un saludo. Vamos a una para California. Vamos a echar una tortita. ¡Provecho! Pero andamos muy crudos todavía. ¿Cómo se la pasó de fiestas, hombre? Todo bien, todo salió bien. ¡Qué bueno! ¿Y mañana tienen coleadero también ahí en Los Aros? Ahí en Los Aros. A ver si nos echamos una vuelta también para allá. Ya está, gracias. ¡Ánimo! ¡Buen provecho! ¿Qué, ya pidió? Ya, ¿no? Los pares. No, un saludo para toda la gente que está afuera. El rancho que está en Estados Unidos. Iba a jugar en Monterrey. Pasó Susy Juárez, que ah, okay. Es seguidora, yo he visto que por ahí, sus hermanos, sus hermanas. A Pedro, a su hermana, Pedro, sí, a Lorena, ajá. A su otra hermana, que no recuerdo el nombre, pero a todos, creo que ya. Un saludo para todos ellos. Igualmente, o sea, es difícil ahorita acordarse de... De todo, ¿verdad? Pero para todos en general. Un saludo en general para toda la gente, para mi tío, que yo hablo que está por ver que sí. Ok. Y realmente para toda la gente. Un saludo porque es difícil acordarse ahorita de todas las personas de mi parte. Un saludo para toda la gente de Alejandro Mendoza. Ánimo, Alejandro. Gracias. ¿Cómo está, doñacita? Buenas tardes. Hola, hola, buenas gusto tardes. Saludarles. ¿Cómo le está yendo en esta vendimia, en esto y todo? ¿Qué venden y para de qué se trata, pues, todo esto? Lo de allá, ¿verdad? Sí. Tortas, tacos y más tortas. Sí. Aquí tenemos flautas. Tenemos duros y tostadas, duros preparados, dulces para los niños y las aguas frescas y aguas naturales. Okay. ¿Tienen algo para un proyecto o qué quieren hacer? Cuéntenos poquito, sí, porque la gente... Lo que estamos vendiendo es para beneficio de nuestra sala de velación. Ándale. Que pues nos hace falta el mobiliario. Y empezamos para ver si... lo que saquemos, lo que recaudemos para empezar a comprar, pues, lo que se vaya pudiendo poco a poco. Uh-huh. Pues ahora con esto y al rato las personas que vean y que sepan y que gusten donar algo, pues igual bienvenido. Nos están viendo y este video lo van a ver mañana en YouTube, pero ahorita estamos en vivo y mucha gente nos va a ver. Y la gente que ya sabe qué andan haciendo y la que no se ha dado cuenta, pues bueno, ya sabe. Que es para recaudar, obviamente, para su sala de velación. ¿Ya tienen el espacio? Sí, es en el salón de usos múltiples. Ah, ok. Ahí es la de velación, pero pues nos falta el mobiliario. Ok. El salón, ya está el lugar, solo nos hace falta lo que se ocupa. Ok. No, ojalá que no, ¿verdad? Porque... Sí, que todos vamos a necesitar. Sí, 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 sí. Y uno no quisiera, pero bueno, para allá vamos algún día. Pero bueno, Osita, éxito y que sigan haciendo mucho por la comunidad, porque la gente que está allá en Estados Unidos... Gracias a las personas que ya... ¿Han aportado, cooperado? Que Dios les multiplique, igual a las personas que no sabían, pero ahora ya por este medio lo van a saber, pues igual si gustan participar... Dios se los va a recompensar, igual para las personas que no están allá y que están en otro estado y que son nativos de aquí, pues será todo bienvenido. Es para lo mismo de aquí de la comunidad y Dios es el que se los va a pagar. Así muchas es. Gracias a todos. Igual ellos también allá que hagan alguna venta, una rifa, una verbena, una kermés, algún baile, un rodeo como ustedes. Todo es bienvenido y pues bueno, acuérdense que el año da vuelta rápidamente y pues bueno, hace... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Los Juárez, Jerez, Zacatecas y venimos a transmitir y grabar esta bonita fiesta. Bueno, pues es un coleadero de socios y pues bueno, por aquí nos acompaña la gente de Los Juárez, la gente de vecina de Los Aros, Jerez, Zacatecas, que estuvo de fiesta estos días pasados, sobre todo, pues bueno, que no ha habido precedentes. El día de mañana también hay un rodeo y pues la fiesta eterna. Yo creo que es el rancho más alegre de Jerez, Zacatecas. Y pues bueno, al son de la tambora y sobre todo pues al son de la gente que nos acompaña esta tardecita. Vamos a llegar, vamos a ver qué está pasando y qué andan haciendo por acá los muchachos. Quédense con nosotros porque esto apenas comienza. Desde Los
Juárez, Jerez, Zacatecas, ¿vamos al tamborazo o nos vamos a las coleadas? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿A las coleadas? Ándale pues, vámonos a las coleadas. Se les fue, oiga, ya estamos acá en la Huasanga, que ya llegué. Ya estamos aquí, que el prieto y el rojo y el azul. ¡Échase la leche! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mire! ¿Qué huele, viejones? ¿Cómo andan acá la gente de los Juárez y las comunidades vecinas que ven? ¿Cómo anda, viejón? A la gente del tesorero, gusto saludarle. Ándale. Desde los Juárez, Jerez, Zacatecas, gusto saludarle. Ánimo. Y bueno, allá vemos el cerrito que se venera en la Santa Cruz, por allá en el mes de mayo, el 3 de mayo, por acá nos vemos y Dios nos da licencia. Miren, ahí se mueve mucho la cámara. Pero ahí está el cerrito. Están cinco ahí. Ahora sí, Alexis. Me dijo que. El otro dijo que a ver si no se la pelaba. Yo me salió. Mire, bueno, mire, bueno. Cinco y seis. ¿Qué onda? Saludar a los viejones. Ahí está la Diana. Thank you.
9 y 11. ¡12 y 13! El 12. Ahí está el señor con el 12. ¡Va 13! ¡13! ¡14! Póngase en el 12 y lo cambió. Póngase. No sale todavía. 1 y 2. Está bonito con lo que se vaya, ¿eh? El 2, el 1 y el 2. ¡3!
Pero denle la cola, no sean cabrones. No, ya no le den la cola, ya se enseñó. La becerra, la becerra. Ay, güey. Cuatro y cinco. Una redondona. Ya un 12. No, pero ya que traigo un 12. Cuatro. Sí, bueno, pues. Ya Capilo desesperado y. Pues la chingada. Daniel. ¿Para quién es? ¡A la porra! ¡La porra del pirra! ¡Vámonos! ¡No le tapes, primo! ¡Ese está bueno! Enviamos un saludo a Susy Juárez, a todas sus hermanas, a su hermano Pedro Juárez, a su mamá, a toda la gente que radica por allá en Estados Unidos, que descienden de esa bonita comunidad. Los saludos especiales desde los Juárez, Jerez, Zacatecas. Y pues bueno, vamos a continuar en esa bonita coleadero. Y pues bueno, que la gente anda ambientada, apenas vienen llegando, es la hora del movimiento y pues nosotros ya tenemos aquí un ratito. Pero pues bueno, vamos a continuar con esta bonita tardeadita. Vamos a andar allá en el tamborazo con las reinas que mandan saludos, en los tacos, las tortas, por supuesto, que se coman una torta con el chorizo de fuera y pues a gusto, ¿verdad? ¡Mira más! Saluda a sus mejones. ¡Ahora, güey! ¡Ahora, güey!
Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo te va de fiestas y de coladeras y de todo? Acá andamos. Ánimo. Ahorita, un ratito. Ahí está. La, ¿cómo le dicen la chica? Bueno, el Junior. Claro. ¿Fabián es usted, no? ¿Fabián? Sí. ¿Sí le arregló a Tony o qué? ¡Acá viene el melón! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Ahora, ahora, agárrenlo, agárrenlo. ¿Ah? Jera, este muchacho que era el grande por un seisito. Dice que anda cansado, crudo, de la anduvida bien, en su sano juicio. Ahí están las bonitas coleadas aquí en los Juárez, Jerez, Zacatecas, saludando a la gente de los Aro, Jerez, Zacatecas, con tantas fiestas, oiga. Y el día de mañana también tienen su rodeo de socios también ahí en... Era más... No,
¿Cuál va? El 1. Blanco, vamos a reponer el 12, ese es el 12. ¿Ahorita? ¡Ey! ¡Juan! ¡José Juan, te hago el 6! ¡Ah, cabrón! Por el grande. ¿Ustedes? No, el 12. Dejen que salga el muchacho que está ahí. Para que no esté nada. ¡Salud! Córrale, viejo, córrale, que se le va. Todos están buenos. ¿Cuál quieres? ¿Verdad? Yo los toros no sé yo cómo se arreglaba, ¿no? Musiquita. ¡8 y 9!
Más tumbarlo, ¿verdad? Vámonos al tamborazo de allá con las reinas, porque está haciendo un calorón aquí, estoy en el puro sol. Entonces vámonos para allá. 11, véngase. Vámonos. Ahí está. Allá está la venta de comida, las tortas, los tacos. Acá la gente que anda comiendo y acá están las bolas de chorizo de fuera. Ya las alcancé a divisar. ¿Dónde empezamos a grabar? La música, la tambora, la comida, la gente que anda comiendo. Vamos a grabarles de izquierda a derecha de su pantalla, ¿verdad? Provecho, viejo. Acá están las tortas, los tacos. Y me llamaron mucho la atención las carnitas. Mírenlos. Ahí están las bolas de chorizo de fuera, no es mentira, ¿eh? Dice tortas, tacos y carnitas y chorizo. Puro buche. ¡Ey! Igual es bien rico, oiga. ¿A qué eres con todo? En los casos de carnitas. Aguas que te quemas en el comal, Arnulfo. Ya sé. Es para mostrarle las carnitas y todo lo que se están perdiendo los que están allá en el norte, mire. Ya no más. ¿Cuál cuero? Ya, pedí. Ah, tú, muchacho. Hasta Long Beach. ¿A quiénes? ¿Cuáles son tus primos? A todos los caigan. A los primos de Moreno Valley, ahí. Ah, sí, a la familia. A la mujer que se quedó en la casa. Ah, bueno, allá está. Yo no andaba aquí. Y una torta de chorizo para mi pollo. Ahí va. ¿Torta de chorizo? ¿La crema de chorizo, cuchara? Ahí están los muchachos vendiendo las tortas de chorizo de fuera. Pues ya sé cómo estás. Gusto saludarte. Éralos. ¿Cómo anda, viejo? Vámonos, echándonos dos, tres. ¿Cómo estás? Saluditos. Un saludo. Vamos a echar una California. Vamos a echar una tortita. Provecho. ¿Cómo se la pasó de fiestas, hombre? Todo bien, todo salió bien. Qué bueno. ¿Y mañana tienen coleadero también ahí en Los Aros? A ver si nos echamos una vuelta también para allá. Ya está. Ánimo, buen provecho. ¿Qué, ya pidió? O sea, a mí se me hace todavía muy temprano para comer. Ustedes que llegaron temprano, pues. Ya estamos, gracias. Sí, gusto saludarte, ¿eh? Igual. Ahí están, mire, acá están las tortas de chorizo.
Es que apenas son como las... No es cierto, son las 3 de la tarde. Ya es hora de comer la torta de chorizo. Ahí está el chorizo de fuera. Y ahí tienen las playeras de los Juárez, mire. De las fiestas de este 2024, ¿no? Y sí huelen bien rico las tortas, las tortugas. ¡Ey! ¡Saca una buena foto! ¿Cómo andas? Gusto saludarte. Antes hablas. Antes hablas, chinga. ¿Te quieres bajar para dárselo al flaco? No. Buen provecho, pues. No, gracias. Ánimo. ¿De qué pidió? De chorizo. Ah, las mejores, oiga. ¿No quieres tú, no? Yo creo que sí. Vamos a antojar a la gente de Napa. Vamos a pedir una, yo creo que sí, ya estamos antojando aquí a la gente. Es casi ya la hora de la comida y muchos todavía están en el coleadero, muchos todavía no me vi para allá a grabar en vivo y en directo, pero pues ahorita me atravesé aquí las tortas de chorizo. Mire. Buen provecho. Oiga, mandar los saludos a toda la gente que se estuvo reportando allí en Los Haro, Jerez, Zacatecas. Se me olvidó la lista para haberles dado los saludos, pero vamos a entregar este dinero. Yo pienso que en la misa de el día 2 de noviembre en Los Haro, ahí en el panteón, ahí es donde vamos a entregar el dinero, porque ellos han andado bien ocupados. Todavía me falta ir a recoger algunos envíos que los pusieron en Farmacia Guadalajara, en diferentes lugares, en Coppel más que nada. Hoy fui, había un gential, entonces hay que ir a recoger ese dinero, los depósitos, para después entregarlo. Entonces, una vez que ya tengamos todo junto reunido, ahí se los entregamos físicamente. Nos están diciendo que ahí a los encargados de la iglesia. Yo voy a buscar a quién para que ustedes no queden inconformes y que ellos busquen la forma de que todo esto se lleve de la mejor manera y lo hagan a beneficio de todo. Échale, viejo, sin miedo, mire. ¿Hasta qué horas dicen? ¿Verdad? Yo voy a encargar una torta combinada especial. Chorizo y carnitas. Va especial. Bueno, muchas gracias. Aquí ya vamos a aprovechar la invitación, porque si nos vamos a seguir allá, no vamos a acabar de grabar y comer. Y acá el viejo nos invitó la torta y dice, tanto rogar para que no quieramos, ¿verdad? No, te digo, pero no quieres, provechito. Gracias. Mira más, qué delicia, ¿eh? ¿Cómo se les hace? Vamos a comer. Oigan, pues miren nomás, aquí está el chorizo de fuera, ¿eh? ¿Ese dónde lo trajeron? Gamboa. ¿De con los Gamboa? Allá hay por la carnicería que está allá por la Alameda. Hey. Número 5, no sé. Ah, la Gamboa. Pues carnicería 5. Pues de por allá, no sé. Entonces prácticamente es el chorizo de fuera, ¿no? Sí, de fuera. ¿Sí? El chorizo de fuera ahorita. Y luego aquí está, miren. Aquí se los mostramos. Allá está Alba, los saludos.
a la gente de Los Aro que se dio cita en venir a estos coleaderos. Y pues bueno, ahí manda un saludo, viejo, para toda la gente que te va a ver acá de desde lo de los Juárez. Un saludo para toda la gente que está afuera, de aquí del rancho, que está en Estados Unidos, Ciudad Juárez, Monterrey, Pasos y Juárez. Ah, ok. Seguidora, yo he visto que por ahí sus hermanos, sus hermanos. A Pedro, a su hermana, Pedro, sí, a Lorena, ajá. A su otra hermana que no recuerdo el nombre, pero a todos, creo que ya. Un saludo para todos ellos. Igualmente, o sea, es difícil ahorita acordarse de... De todo, ¿verdad? Pero para todos en general. Un saludo en general para toda la gente, para mi tío, mi tío Lalo, que está por ver que es bien. Ok. Y realmente para toda la gente, un saludo, porque es difícil acordarse ahorita de todas las personas. De mi parte, un saludo para toda la gente. De los pares. ¿De parte de quién? Ánimo, Alejandro, gracias. Miren, ahí están las playeras, todavía andan rifando de las de este año, la Calle Junia Los Juárez Jerez 2024, que vamos a preparar ya las del 2025, porque pronto se llega a este gran evento. Y pues bueno, agradecer a ustedes infinitamente, sobre todo a toda la gente que ve nuestros videos, el contenido que les ponemos desde Facebook, YouTube e Instagram. Ahí están los saludos especiales y gustos saludables a todos. Y pues bueno, que esto también es para el beneficio de la iglesia, de la comunidad, no sé qué proyectos tengan, pero si nos unimos, y también hay que ponerle aquí sus letras, los Juárez gigantes, ustedes digan, estamos a muy buen tiempo y para mandarlas a hacer, y las ponemos allá en el cerrito, aquí cerquitas, abajo de la iglesia. Digo, ahí a un ladito de la iglesia, donde están el pirul, no sé si es un pirul, un álamo, no sé qué, un mezquite, no sé, pero creo que ya va a ser un pirul. Bueno, pues ahí están los chorizos de fuera y ahí está la gente comiendo. Miren, apenas terminamos de comer y se juntó la gente. Hace ratito estaba solo, pero aquí platicando con toda la gente que vivimos acá en los Aro Jerez Zacatecas. Pues ahí está la gente que nos apoya. Y contentos de estar aquí, así que vamos a subir allá a las gradas, vámonos con la música y vamos a disfrutar de este bonito coleadero. Y sobre todo ustedes, buen provecho, que están comiendo tortas, tacos. Ah, ya ni fuimos para allá, yo creo que ahorita vamos porque allá tienen más venta de comida, tacos, tortas. Y pues bueno, siempre las tortas en los rodeos es lo que rifa, los tacos. Porque vean aquí cómo está de lleno, y en el otro puestecito pues hay menos gente, pero todo que se vende. Mira, la chiquilla apenas si puede comerse su torta bien rica. No, hombre, yo la pedí combinada. Para la próxima pidan una torta combinada y está súper deliciosa, ¿eh? Ahora sí que con chorizo, carnitas y con el chorizo de fuera. No, hombre, pues aquí a todo dar, ¿verdad? Mírenlo, ahí está este muchacho meneando el chorizón. Y pues bueno, hay que dar unos saludos a todos ustedes y vamos acá a la musicada. Acontece desde esta bonita comunidad Los Juárez, Jerez, Zacatecas, a la gente que nos acompaña el día de hoy. No sé si transmitirles en vivo, no sé si seguimos grabando, no sé qué pasa, pero pues nosotros seguimos contentos, emocionados de estar aquí en Los Juárez, Jerez, Zacatecas. Voy a tratar de transmitir, es que para transmitir en vivo tengo que andar para allá y para acá y pues que la gente se emocione de lo que hay. Del puerco. Por eso no me gusta comer. Porque hola, buenas tardes, porque oigamos, se le da uno huevonada, se le pereza, ya yo digo ya panza llena, corazón contento, pero ya
bendición, válgate Dios. Ha 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 ha!
La gritera que traen allá. Y pues bueno, pongan un saludo para mandárselos. Aquí ya estamos listos, las reinas acá que nos acompañan esta tarde. Unas por allá andan, otras aquí. Y ahí está el tamborazo Mil Coronas. Yeah.
esa gente bonita. Dice por acá, los saludos al Valle de San Fernando, California, de parte de Belén Macías. Saludos a ustedes, es domingo. ¿Qué andan haciendo por aquí y por allá? Saludamos a la gente de Villanueva que están de fiesta, que están festejando a su santo patrono también, San Judas Tadeo. A la gente por allá de aprovechando que estamos en Villanueva, en Tenango, Villanueva. Los saludos a la gente de Machines, a la gente por allá de Boca de Rivera. También los saludos a la gente de El Salto, Villanueva, Zacatecas, El Tigre, la gente de donde quiera que nos estén viendo. Estamos aquí en Los Juárez, Jerez, Zacatecas, en esta colladera. A ver, Macías, gracias por compartirlos, ustedes también. Y pues bueno, acá están las muchachas, las guapas reinitas, premiando a los mejores coleadores. Muchachas, saluden aquí a la cámara, ahí está, saluden, gusto saludarles. Y por supuesto, pues bueno, el ambiente que nos ponen acá los muchachos de el Mil Coronas. ¿Quieren alguna canción, una melodía? Ellos están listos. ¿Están listos para complacer, ¿verdad, muchachos? Allá ven, ahí están listos. A ver, ¿cuál quieren? Con esa empezamos y luego ya... Hasta Bryan, Texas, los saludos. Gente de los Mota, los Félix, los Juárez, Baquio de Clara, los Aro, los Cruces. Aguántame. A ver. Felicidades a mi hijo Ramiro, yo no estoy cumpliendo. Ah, muchas felicidades, saludos a todos. Con el Lucio Peña, Brian Texas, los saludos, viejones. Ya dijo. Ánimo, gracias. A la gente de los Rodarte, aquí puros los Aro, los Félix, los Rodarte, los Cruces, los Mota. La gente de Santa Rita que anda por acá también. Saludos a Rufo Barrios y Fiesta y Yesenia Alcalá, ¿cómo está? La gente de Lo de Nava. Pronto vamos a ir allá a Lo de Nava a darle los avances que hemos tenido a bien para hacer ahí un proyecto en Lo de Nava. Los saludos a la gente de Santa Rita, de San Pedro, California. Dice a Mirna Trejo Cabral, dice los saludos para toda la gente que ande en los que anda de los Félix y que sigan de fiesta. Oiga, sí, aquí en Los Aros se echaron una buena fiesta todavía ayer y pues mañana cierran con broche de oro también allí en un coleadero de socios allí en el lienzo charro de abajo de allá de Los Aros, Jerez, Zacatecas. No han pedido ni una canción, nadie quiere, pues no, ¿para qué? Si no quieren, acá los músicos, miren, están ansiosos.
por complacerlos, pero pues no. No quieren pedir una canción, otras veces están aquí hasta y no les complacemos. Y ahora que quieren, las torres de Puebla acá para la gente que nos saluda. Vámonos con algo tocadito, las torres de Puebla. Échense la del palomino, ahorita lo compartemos. Panabor de aquí de Los Aros, Jerez, Zacatecas. A la familia Madrigal, los saludos especiales. Olga, al señor de la birria, ayer estábamos hablando con uno de sus hijos que vive por ahí en Benais. Saludos, ahorita de pronto se me fue el nombre. Tú no tienes llenadera, fiesta y fiesta. Oiga, aquí así andamos de fiesta. ¿Qué le vamos a hacer a la gente de Santa Rosa? Para los cuareños, saludos con la canción Mi Ranchito. Ándale, ahora sí, ya están saltando las canciones. Hay que disfrutar la vida al 100, efectivamente, señores. Cartas nos están solicitando el palomino y ¿cuál otro? Mi Ranchito, las tres que están. Ándale, Susi, complaciendo. Ándale, pues ahí están las 30 cartas de casa especialmente para la familia Juárez, para Susi y su familia allá en... Ahí están las 30 cartas, Susi.
Araceli Solís, buenas tardes, salud y bendiciones. A usted, gusto saludarle. Gracias. Camilla, la gente de Comultillo, eres Zacatecas y yes. Oiga, vamos a mandar los saludos a Lolis Mireles. Dice los saludos también para la gente de Los Juárez, Jerez, Zacatecas. Los saludos a Susi, a su hermana Miriam, a su hermana Lorena, a su hermano Pedro, a su mamá Doña Hortensia. Los saludos especiales hasta donde quiera que usted se encuentre. Hasta Moreno Valle. Los saludos especiales. Sabemos que andaban de fiesta anoche, andan a andar bien, pero bien enfiestados todavía, me. Ahí está la siguiente canción, Los 500 bolillos. Saludarle. Ahorita. Mina Cuña, saludos, lindo domingo. Y eso, y fiesta, men. Los saludos a la gente bonita de San Pedro. A Mina y a sus primos, a toda la familia. Ah.
ver, ahora sí, ¿qué nos estaba diciendo? ¿Unos saludos para quién y para quién? ¿Para quién son los saludos? Hola, Rosa, saludos a todos. ¿A quién le mandaba saludos? En Guadalajara, saludos y para Estados Unidos. Ok, muchas gracias. ¿De parte de quién? Los Juárez. Los Juárez, vénganse. ¿Verdad? Me gusta saludarle, pues, diviértanse y pásenla bonito. Dice, esas caguamonas. Aquí pura michelada y puro... Saludos, pues. Oiga, que nos preguntaban que... Bueno, más bien yo les voy a decir, aquí nos preguntaba la gente, ya ven que recaudamos un fondo para el piso del atrio de la iglesia de los Aros, y les digo que como andaban bien enfiestados ayer todavía, y pues bueno, todavía tengo que ir a recoger algunos envíos, eso se los voy a entregar, yo pienso que el 1 o 2 de noviembre que hacen la misa en el panteón, yo creo que me da tiempo, es suficiente esta semana para recaudar todo el dinero que tengo que ir a recoger de los envíos. Buenas tardes, y ya se los entrego. Ya se los entregamos ahí en la después de misa. Ahí en el panteón se los damos y pues bueno, vamos a seguir. No vean nomás esas rolas, hombre. Que nosotros ya comimos una rica torta de chorizo de fuera. José Delgado, los saludos al tanque de San Juan. Que ya nos están invitando también a las fiestas de... Como el tío, tienen que apartar fecha con tiempo porque no quieren de un día para otro y no se puede. Diana, muchachos. Diana, muchachos. Acá estos señores quieren mandar saludazos, muchachos. A ver, vamos. ¡Saludos! ¿Cómo anda? ¡Saludos para la Fresa de Puentes! ¡Ah, muchas gracias! ¡La Mesa de Puentes! ¡Saludos especiales! ¡Ánimo! ¡Ándale! ¿Sí, verdad? ¡Saludos, muchachos! ¡Gusto saludarles! Que hoy nos acompañan, oiga. Ándale, para los que preguntaron en Los Aros por las tortas de chorizo de fuera, ya comimos, aquí sí tienen, aquí ya comimos nosotros una torta, la pedí combinada de carnitas y con el chorizo de fuera, bien ricas, así se las recomiendo. Bendiciones, ¿cómo estás, linda? Voy a tener que ir allá con la gente del chorizo de fuera para que pantojales. Ya es la hora de la comida allá en California. Y ustedes allá con su McDonald's y nosotros aquí con las tortas de chorizo de fuera. Bien sabrosas las tortas, más de rancho y más polviadas, oiga, ¿eh? Son pero muy buenas.
Ángel Guerrero dice está bonito Zacatecas, está muy bonito Zacatecas, muy bonito Zacatecas. Cari Mireles, los saludos. Continuamos con más desde... A todos. A todos los saludos. ¿Qué hubo? ¿Cómo anda mi amor? Mándelos, pues, de una vez. Ay, con su permiso, un saludo para mis hijos en Dallas y en Texas y en California, de parte de Carlos Ríos. Gracias, viejo. A ustedes. Otra de Anona. Continúan. Oiga, vamos a pasar aquí a mostrarles un poquito de todo lo que hay. Están mencionando que tienen botellas de aguas y aguas frescas y flautas y de todo un poco. Muchachas de Los Juárez, saludos. ¿Cómo están? A ver, vamos a mandar acá los saludos con nuestra amiga Cita. ¿Cómo está, doña Cita? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Gusto saludarles. ¿Cómo le está yendo en esta vendimia, en esto y todo? A ver, un saludo. Y también estamos en vivo. La gente está muy prendida en su teléfono, en su casa, en su celular, en su pues televisión. Qué bueno, ¿por qué no se vinieron? ¿Verdad? Aquí los estábamos esperando, ¿verdad? Eso sí. Que vinieron a divertirse y a consumir nuestra venta. ¿Qué venden y para de qué se trata, pues, todo eso, ¿verdad? Lo de allá, ¿verdad? Sí. Tortas, tacos y más tortas. Sí. Aquí tenemos flautas. Tenemos duros y tostadas, duros preparados, dulces para los niños y las aguas frescas y aguas naturales. Okay. ¿Tienen algo para un proyecto o qué quieren hacer? Cuéntenos poquito sí, porque la gente... Lo que estamos vendiendo es para beneficio de nuestra sala de velación. Ándale. Que pues nos hace falta el mobiliario. Y empezamos para ver si... lo que saquemos, lo que recaudemos para empezar a comprar pues lo que se vaya pudiendo poco a poco. Con pues ahora con esto y al rato las personas que vean y que sepan y que gusten donar algo, pues igual bienvenido. Nos están viendo y este video lo van a ver mañana en YouTube, pero ahorita estamos en vivo y mucha gente nos va a ver. Y la gente que ya sabe qué andan haciendo y la que no se ha dado cuenta, pues bueno, ya sabe. Que es para recaudar, obviamente, para su sala de velación. ¿Ya tienen el espacio? Sí, es en el salón de usos múltiples. Ah, ok. Es la de velación, pero pues nos falta el mobiliario. Ok. El salón, ya está el lugar, solo nos hace falta. Ok. Pero cuando se ofrece. No, ojalá que no, ¿verdad? Porque... sí, que todos vamos a necesitar. Sí, 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 sí. Y uno no quisiera, pero bueno, para allá vamos algún día. Pero bueno, Cita... éxito y que sigan haciendo mucho por la comunidad, porque la gente que está allá en Estados Unidos, a las personas que ya han aportado, cooperado, que Dios les multiplique, igual a las personas que no sabían, pero ahora ya por este medio lo van a saber, pues igual si gusta participar, Dios se los va a recompensar, igual para las personas que no están allá y que están en otro estado y que son nativos de aquí, pues será todo bienvenido. Para lo mismo de aquí de la comunidad y Dios es el que se los va a pagar. Así muchas es. Gracias a todos. Igual ellos también allá que hagan alguna venta, una rifa, una verbena, una kermés, algún baile, un rodeo como ustedes.
todo es bienvenido. Y pues bueno, acuérdense que el año da vuelta rápidamente. Y pues bueno, hace ratito yo hablaba precisamente de las festividades que hacen en el mes de mayo. Y pues bueno, empiezan desde abril aquí, ¿verdad? Sí, cuando empieza el novenario. Entonces, ¿qué día es el primer día del novenario? 5 de abril. Fíjese nada más. Entonces, estamos, nos va a tocar prácticamente de la feria. Estamos, vamos a estar casi finalizando la feria, sí, en semana de feria. ¿Verdad? Sí. Ahora sí aprovechan a venir a la feria y se quedan a la fiesta de mayo. Sí, sí. Así es de que. Saludos para todos los que están por allá y bendiciones para todos. Ayer platicaba con una señora de antier, de Lozaro, dice, ¿cómo se le hizo la fiesta? Me decía ella, yo le pregunté, ¿verdad? ¿Cómo se le hace la fiesta? Dice, pues, ¿cómo se le hace usted? Me decía ella, me contestaba con lo mismo. Y luego le dije, pues, muy bonita. Y luego dice ella, y eso que no hay dinero. Ahora, si hubiera, dijo. Así es, entonces. Dios nos da para todo. Para todo, ¿verdad que sí? Nomás siempre confiar en Dios y hacer las cosas en nombre de Dios. Bueno, gusto saludarles aquí a todas ustedes, una pasadita aquí a todas las muchachas que andan aportando su tiempo, su trabajo, duros con salsa, preparados, duros y demás. Acá están las aguas, las flautas. Una pasadita acá para que saluden a la gente. Saludos allí, muchachas, gusto saludarles. Gracias y éxito y que junten y vendan mucho, ¿verdad? Al rato vienen los coleadores a comprar, no se desesperen. Gusto saludarles a todos ustedes. Buenas tardes, muchachas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gusto saludarles. Un saludo para la gente que a lo mejor nos va a estar viendo ahorita, no sé. Hasta Long Beach, California. Ok, muchas gracias. Dice Gaby Mireles, les manda los saludos a todos ustedes. Y Susy Juárez también les manda los saludos. Gusto saludarlas. Aquí están al pendiente. Mira los chiquitines, gusto saludarles. Acá las muchachas que andan también, los duros preparados. Mira, vamos a antojarle a la gente de lo que están aquí ofreciendo esta tardecita. Buenas tardes, gusto saludarles, muchachas. Acá hay duros preparados, enteros, a la mitad, churros, dulces, aguas y aguas frescas. Así es de que ahí están las gentes que andan haciendo por su comunidad. Que no se quede también allá como que nomás a la ahí se va. Y no, al contrario, yo les felicito porque acuérdense, como dijo Cita ahorita, la unión hace la fuerza y todo se necesita. Y como dijo, tarde o temprano lo vamos a necesitar. Entonces, ojalá que no. Pero bueno, saludos aquí a la gente que ya mandó sus saludos. Saludazos a María Ortiz, híjole, dice, qué delicia, ¿verdad que sí? Y acá iré las tortas de carnitas, acá están, acá la... Así hace acá los muchachones. A ver, ¿cómo van con esas tortas, muchachos? ¿Qué quieren, mandar un saludo o qué? Acá, Chelo, mándales un saludo a la gente de allá. ¿De dónde? De allá, los que están allá. Sí, se la aplicaron bien, me da gracias, muchachos. Ahí están bien al pendiente. Oiga, yo ya comí una torta bien rica y combinadita. Manda un saludo. ¡Ándale! ¿Qué? ¿Cómo se le hicieron las tortas? ¿De qué la pidió? Ah, ¿qué tal? Ah, bueno, buen provecho. Ándale, buen provecho. Ánimo, pues, qué grosa, dicen. Oye, entonces, pues bueno, vamos acá de este lado con la tambora, con la música, con la gente. Ahí viene, mira, la gente viene, ahí van a comer. Entonces, pues es la hora. Muchos apenas vienen llegando, otros ya comieron. Yo ya comí, yo llegué comiendo. Imagínese, ahí está que ya hace rato dice, ay, como que para qué comía. Dice el Tucán Tucán, el número porfas. ¿De quién, Tucán Tucán? Oh, no, apenas alcancé a ver este mensajito. Tucán, te mandamos los saludos, pero ¿de quién quieres el numeration? Acá hay mucha gente también, miren, no van a creer ustedes que no. Que
ya estamos muy coquetos, ya tenemos señal en todos los ranchos sabidos y por haber, mira nada más, ¿a quién nos encontramos por acá? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Manda un saludo, la gente nos está viendo, están muy al pendiente de lo que va, ¿claro? Un saludo para mis hermanos. ¿Ok? Para Norma, oye, aquí están, aquí están. Acuérdate que hasta mayo, ¿eh? No, bueno, gracias por los saludos y aquí desde... Gracias desde Los Juárez, Jerez, Zacatecas, y échenle ganas y éxito sí. en sus proyectos y en todo lo que viene, sí. porque les digo, pronto da vueltas el año y hay que preparar fiestas y de todo lo que... Exacto, eso es lo primordial, dice Gaby Mirel Isaías, dice saludos prima. Ah, igualmente Gaby, saludos. Ánimo pues, pásenla bonito y échenle galletotas, échenle ganas y saludita de la buena. Por eso ni pregunto cómo se la está pasando, pues para qué. Dicen lo que se mira, ahí está, ¿verdad? Ánimo, acá el caballero, saludos, muchachas, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, aquí vamos pasando un poquito por acá, que poco a poco han estado arreglando el lienzo, que ya le pusieron sus gradas. Buenas tardes, caballero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, acá la gente que se anda embelleciendo, dice saludos, Hilda, ahí está. Mario Alberto, los saludos, dice al Pecheras que se ponga a colear. No, ahí anda el Pecheras, no, ni... Saludos para mi prima Hilda también, Lorena Juárez. Y pues la gente que nos acompaña. Muchachos, ¿cómo están? Bien, buenas tardes, gusto saludarle a la gente de los Juárez, de los Aro. Muchachas, ¿cómo andan? Gusto saludarles. ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ya, ahí están los saludos especiales. ¿Estás pasando? ¿Sí te gusta aquí el rodeo? Muchachos de los Aro Jerez Zacatecas, un saludo para la gente que nos mira. Saludos a Napa y a Florida. Oye, ¿cómo se pasearon de fiesta, hombre? Saludos acá también de este lado. Diles. Gracias, muchachas. Pásenla bonito. Acá desde los Aro Jerez Zacatecas, la gente que nos acompaña en los Juárez. ¿Y cómo anda, viejón? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a ti? Oiga, qué bonito rodeo, qué bonita fiesta. Sí, sí, sí. Chepe Nava. Chepe Nava, ¿cómo anda, Chepe? Saludos a Pedro Juárez. ¿Cómo anda, Chepe? Miren nomás, saludita de la buena. Manden un saludo, la gente nos está viendo desde diferentes partes del mundo. Una parte allá de la familia de él, todos los que viven en Oxnard. ¿En Oxnard? ¿En dónde más? En Long Beach. Muchos saludos, que aquí estamos. Dice Pedro Juárez, saludos al Pedrito Juárez. Le mandan los saludos también. Saludos para mi tío José Juárez, ¿qué hubo, le? Lorena Juárez le manda los saludos también. La Susi Juárez le manda saludos. ¿Qué hubo? Si no se andan viendo, oiga. Y saludita de la buena, pues, ¿qué tiene? ¿Qué se ha visto? Dígales que aquí los esperamos pronto. Dice la Susi Juárez que se tome una cheve por ella. ¡Ánimo! ¡Échele ganas, don José! ¡Échele galletotas! Mire, acá la gente que nos acompaña, muchachas, muchachos. Y pues bueno, ya le dimos acá hasta el toril. Bueno, ¡hola! ¿Cómo están? Okay. ¿De parte de quién tú? ¿Cómo te llamas? Rafa. Gusto saludarte. Ahí están los saludos para sus... ¿Qué son? Sus primos, sus hermanos. Aquí, muchachas. Caballero, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos hasta acá, hasta la orilla. Viejones, gusto saludarles.
¿Cómo andan o qué? Andamos. Es todo. Gusto saludarle acá a toda la gente que nos está acompañando esta tarde desde por acá hasta el final de todo este lienzo charro. Y acá está, pues bueno, ya están. Miren, vamos a mostrarle todo lo que han hecho para esta comunidad porque hicieron el toril. ¿Cómo andan, muchachos? Andamos. Gusto saludarles. Estamos en vivo, la gente nos está viendo. Les manda los saludos el Pedro Juárez. Dice que se tomen una y que salucita. Ah, pues dígale que manden los dólares para. Un saludo a tu padre. Ah, sí. Susi Juárez también aquí. Saluditos, ¿eh? Un saludo ya para los primos y primas. Ok. Vamos a la pasaron. Ayer, ¿verdad? Una quinceañera, sí miré que tenían ahí unas transmisiones en vivo. Por cierto, no nos invitaron. ¿Verdad que no? Nos hubieran dicho, vámonos. No, no sé, que andamos bien enfiestados. Oiga, que estoy viendo todo lo que le han hecho aquí al... Pues al ruedo, es parte de cuando hacen las montas, ¿cómo le llaman a eso? Los jaripeos, ¿verdad? Los jaripeos. Entonces vamos a mostrarles un poquito. Ah, ok. Para lo que se ocupe, sí, ya nos mencionaban hace ratito, para el mobiliario, cosas que se necesiten para cuando se ofrezca, obviamente, ojalá que no sea pronto, ¿verdad? Y pues bueno, para allá vamos algún día, pero ahí están los saludos, muchachos, pásensela bonito, déjenles muestro un poquito de lo que han hecho acá, a ver, miren, ahí les vamos a mostrar un poquito, es aquí cuando meten a los toros y hacen... Para el 3 de mayo, efectivamente, que se pone muy padre. La otra vez trajeron a la 30-30, la Susi, no sé con qué nos vaya a sorprender. El año pasado, este año fue la 30-30, el año pasado estuvo el nono y ahora no sé con qué nos sorpresa nos vayan a salir, que siempre seguro estoy, se va a poner cada vez mejor. Así es de que, pues bueno, hacer la alcancía, hacer ahora sí que maletas y hacer... planes para el mes de mayo, ¿verdad? A Mari Cid, saludos, gusto saludarles y a toda esta gente que nos acompaña y que el coleadero está, pero sí, en todo su apogeo. Y pues nada, ahí están, miren, acá tenemos un fotógrafo que anda haciendo también tomas de fotografía y ahí está el ruedo para las montas y todo muy padre. El rato ya nada más hay que poner unos faros, aunque sea solares o algo, pues bueno, para que se ilumine también todo esto. Güera, ¿cómo andas? Bien. ¿Dónde anda tu mamá? Allá con Caro. A ver, llévame. ¡Vamos! ¡Córreles! Mándale saludos a tu madrina. Aquí te está viendo. Mira, mándale un saludo a tu madrina Susi y a tu padrino Pedro. Dile. Dile. Aquí, en la cámara. Dile, hola, padrino. ¿Qué dónde están? Dice. Ella los quiere ver. ¿Verdad? Mándale saludos a tu madrina, ándale. Dile. Dile, hola madrina, ¿cómo están? Padrino, aquí estamos en el torneo. Saludos. Es pero si vergonzosa esa muchacha. No parece de aquí, parece de... ¿Verdad? Dice Rosanta. Checo Juárez, saludos para todos primos que ahí andan. Toda la familia, ahí el Checo Juárez les manda los saludos. Y acá viene Andrés Ira también. Entonces, pues bueno, vamos a seguir avanzando y mostrándoles de todo lo que acontece en este rodeo, en esta tardecita de fiesta. Juan Castañeda, los saludos, viejo, ¿cómo está? Arriba el pedacito, la gente de Napa, aquí anda mucha gente de Los Aros, Jerez, Zacatecas, ¿eh? Crea usted que no, pero sí. Salud, viejón, de parte de Copa el Pedazo. Ánimo, viejón. Queda bastante gente, miren. Bien bonito, ahí viene la coleada. Aurelia Mireles, los saludos, buenas tardes. Andresito, ahí anda, ya se fue. Ya se fue en el caballo, anda por allá, míralo, allá viene.
allá viene, entonces pues bueno, allá va. Entonces pues bueno, mírenlo. Entonces pues bueno, vamos a darle una... Que al rato nos van a sorprender con los baños, ya los tienen. Oiga, ya tienen avanzados los baños también, ¿verdad? Allá veo que también tienen los baños ya listos, preparados. No, hombre, pues felicidades. Dicen que la unión hace la fuerza y sí, ahí está. La gente anda comiéndose unas tortas aquí, vean a los charros allí, comiéndose unas tortas bien ricas, ¿eh? Y pues bueno, vamos a continuar. Desde, miren, allá al fondo tenemos el mirador de la Santa Cruz. ¿Sí lo alcanza a ver? No. Tanto pelear el prieto. Qué bonito atardecer. Oiga, ahí tenemos algunas fotos. Tengo todavía como unas 500 fotos que no les he subido a la gente de los turcos acá. A los de la Borisma, todo, ¿verdad? Dice los saludos. Y unas fotos que no hemos puesto de los aromas. Todavía las de ayer, el día de los carritos, y más todavía las que voy a tomar el día de hoy. Entonces, último toreiro. Quedan 6 para finalizar este. Pues empezó desde las 12 del mediodía, es mucho. Ah, a la caída del coleadero. Ah, sí, no, pues la tiene que ver en repetición porque estamos en. Ay, hijo de la chinga. Estamos en, dice Rufo, te conocí en el 3 de mayo, eres muy trabajador. Eufemia, gracias. Oiga, pues hacemos lo posible de hacer las cosas bien hechas y la gente que me conoce sabe de lo que estamos hablando. Y nos gusta apoyar, aportar y que la gente quede, pues bueno, bien contenta de... No, deja que se vayan estos. Se acaben estos. De la gente que nos contrata, ¿verdad? O sea, hay que darles garantía en nuestro trabajo, las labores, sobre todo la gente que quiere un buen recuerdo, pues se los hacemos. Entonces, pues, fotografía y video, no somos los únicos, pero usted dice que sí los mejores, entonces no sé qué pasa, pero ahí andamos. Ya andamos finalizando el coleadero aquí, porque ya la gente ya... Es el último. Y que prepárense para la callejoneada 2025 aquí en los Juárez, ¿eh? Ya estamos preparando todo aquí para entonces. Aquí ya me acomodé re bien, ya para los que vayan a salir ya las últimas torileadas. Aquí las vamos a dejar, dejen justo la cámara. Para que vea usted una buena toma desde los Juárez. Ahí está el charrito Juárez Junior. Henry Ortiz dice, jaja, vente a echar unas cheves.
¿A dónde tú? ¿Andas para allá por Nuevo México, Santa Mónica, Santo Domingo? ¿Dónde andas, Henry Ortiz? Por ahí nos vemos, no sé, tengo ganas de ir a echarme el pavo allá en California. A lo mejor voy al pavo. No estoy seguro todavía, pero... ¿Qué vale? ¿Cómo andas? Hey, manda un saludo, ¿qué? ¿Cómo andas de ayer? Ay, bendigo. ¿Cómo andas de Santa Cruz? Ando bien. Quisiera creerte, ¿eh? No, yo ando bien, tú no sé. Oiga, es que cómo se enfiestaron aquí en Los Aros, hombre. Tengo 3 videos todavía allí guardados para ustedes. Yo como uno le pongo hoy en la noche y los otros ya mañana, para que vean todo lo que hemos grabado. Vente a echar cheves, pues ¿a dónde? Nomás dicen vente, pues como ¿a dónde? Dime, aquí te esperamos, enfrente de la iglesia, allá en dónde, no sé. Mañana los esperamos en el rodeo de socios en Los Aros de Zacatecas. ¿Se alisten mañana? ¿Sí van a ir o qué? ¿Sí van a ir? Ahí los esperamos en el coleadero de socios, también ahí en el Los Aros Jerez, Zacatecas. ¡Coño! Ahí van. Oiga, pues bueno, por allá está finalizando también ya el tamborazo en las últimas. Hey, tienen que ver el video en YouTube porque no es lo mismo que estábamos grabando en el video. Primero grabamos un buen rato y comimos tortas, grabamos toda la gente, todo muy nice, o sea, es diferente. Lo que estaba viendo usted en vivo, pues fue ya lo último, pero grabamos desde que llegamos y ya tenemos nuestro video, el contenido para el YouTube, así es de que desde el principio, ahí vamos a mandar los saludos a toda la gente, lo que hicimos, cómo llegamos, dónde fuimos, qué comimos, todo. Entonces, pues los saludos a la gente que estuvimos entrevistando durante este video al inicio para el YouTube. Y esto en vivo, si están viendo que, pues bueno, ya se acabó la tambora. ¿Qué onda con la música? Pues si ya se terminó, ya empezó, ya aquí como todo lo que termina acaba y todo lo que empieza finaliza. Y todo lo que finaliza se acaba, saludos a todos. Y pues bueno, ya se terminó lo que se vendía, señoras, señores, ya. ¿Qué hubo? ¿Cómo andas, viejo? Saludito para mi tía Pancha allá para Bexfit. ¿Qué andamos? Ahora no les tocó venir en octubre, pero para el próximo año se alistan para ahí. Ok. Pendientes. ¿De parte de quién? De su... ¿Qué? ¿Sobrino? Sí. Su sobrino favorito, Esteban. Ok, Esteban, gusto saludarte. ¿Cómo te pasaste las fiestas? Pues, todavía sigo con la cruda moral un poco. Ahí tratamos de llevarla con los coleaderos, ¿cómo ven? ¿Y mañana el de Los Aros? Ahí nos vemos, ¿vas a andar ahí o qué? Vamos a estar presentes. Ok, voy a tratar de ver si vengo porque tengo otro compromiso, no me acordaba, pero... No, la presa de vamos a... Ya sé, pero... Ya dijo, gusto verte, viejo, ¿eh? Ánimo, oiga, la gente que ahí mandó los saludos hasta el último momento. A la gente de Bequesfil, a su tía favorita. Que los que quieran una última corrida, dicen. Todavía.
No, ya se cansaron los torileros. ¿Cómo crees, mi amigo? Se me hace que sí. Ya no hay ni un toro y todavía quieren que otra corrida. No, ya, ya es hora. Tiene que salir en la casa, este pedo. Saludita de la buena, pues. Míralo. Desde los Juárez, Jerez, Zacatecas, nos despedimos, no sin antes agradecerle a usted el favor y su atención. Nosotros somos de parranda.com.mx. Invítame a pistear. No, antes me invitaban a pistear, ahora invítenme a sus fiestas nada más. Y que ahí vamos a andar. Oiga, agenda abierta del mes de diciembre, ya tenemos pocos lugares. Hoy estuvimos hablando ya con algunas personas. ¿A quién? Ah, mira estos cómo se fueron bien rayados. Hasta para tu go, íralos. ¿Qué pasó? Poco para mañana, ¿no crees? Para mañana ya los árboles que tengan energías. Mañana. Bueno, ahora sí nos despedimos desde los Juárez, Jerez, Zacatecas. Que pasen una excelente tarde, una excelente noche. Los Juárez 2024. Y sí se juntó siempre muchos muebles, mucha trocada, mucho de todo, ¿eh? Mire. Pues esto es los Juárez, creo que lo del último es cuando se pone más perrón y toda la gente se quedó picada, ¿eh? Van a ser las 6, pero bueno, sea por Dios, nos vemos pronto mañana en los aros, ahí nos vemos. Tengo un compromiso en Ciénega, yo creí que era hoy y no, que es mañana. Y está que hoy me fui al centro y fui a sacar algunos envíos, pero pues ni modo, a ver cómo le hago. Y sí quería ir, pero acá se festeja San Judas Tadeo, entonces pues a ver si vamos un ratito, aunque sea los dos, ratito y ratito, es vida, ¿verdad? Entonces pues bueno, gracias por tanto, gracias por todo, desde los Juárez, Jerez, Zacatecas, con este lindo atardecer nos despedimos. Muchas gracias.